Chicos, ahora sí me fui a minar y conseguí todo este diamante. Lo primero que vamos a craftear ahora mismo es el draconite. Vamos a poner así de esta manera. Vamos a sacar este oro, que de hecho sí lo tenía por aquí ya preparado para este momentito. Vamos a sacar un poquito de oro, que por cierto mi pico también los quema. Y aparte, como tiene fortuna, me puede salir hasta incluso 4 de oro por cada mena. Así que es premio doble, considero que es premio doble. Tenemos ya casi un stack de oro, así que perfecto. Vamos a venir aquí, necesitamos 1, 2, 4 me parece que necesito solamente. Vamos a ver cómo es el crafteo exactamente, sí. Necesito dragón y core, aquí necesito 1. Y para esto necesito 4, así que voy a necesitar un hito más de estos. Retiramos, vamos a poner ahora el otro crafteo, que es con 4. Una estrella del Nether en el centro. Que la estrella del Nether, si no me equivoco, la guardé en aquí, efectivamente. Así, con 4 Draconic Core alrededor y 4, me sale un Waver Core, ok. Con el Waver Core lo ponemos arriba. El peto de diamante que ya tenemos crafteado aquí. Aquí, después el necesitamos el Weaver Core, que es ese con Redstone. El problema de en sí tener ese peto es que no lo puedo usar ni bien lo crafteo, no es tan fácil. A ver, primero los bloques de Redstone, vamos a poner así. Ok, 4, un core en el centro y 4 más de esto. Ok, necesitamos el Weaver Core, que va aquí. 3, 3, y nos sale el peto, que de por sí, ojo, cuidado, High Resistance. Espero que los chicos no se enteren, porque esto aquí quiere que sea una sorpresa. Quiero que me vean con esto, como que de sorpresa. Pero bueno, aquí como tenemos mucha energía, yo creo que se va a llenar muy rápido. Efectivamente, se llenó al instante. Qué bonito, weón. Ahora vamos a ponernos el peto. ¡Hala! ¡Uy, qué es esto! Cargando energía termodinámica. Uy, tengo mi peto. Uy, nunca me necesité un OP en Minecraft. Mira, lo que vamos a hacer ahora mismo es invocar un simple Wither para más o menos probar. Lo que pasa es que necesito para hacer toda mi armadura, necesito 3 estrellas de Nether más, ¿sí? Pero vamos a invocar solamente uno ahora mismo para ver cuánto de daño me puede llegar a hacer. Vamos a ponerlo, porque estoy instaminando. No me digas que me da hast esto de aquí. ¿Puedo instaminar con esto? ¡No! ¿Puedo instaminar con esto? Con el pi, con el... ¡Oh, qué verga! ¿Qué es esto, huevón? ¡Qué genial! ¡No, huevón! ¡Qué genial! Este mod es lo mejor que hay en el mundo, chicos. Draconite, recomendado. ¡Uy! ¿Una espada de dragonite? ¿Cómo será entonces una espada de dragonite? Voy a usar una espada de dragonite, no sé. Yo creo que ya toca. Pero bueno, hasta entonces vamos a bajarle un poquito de volumen. De esta manera, si no nos quedamos sordos. No me hace nada. Vamos a ver cuánto me puede hacer. Literalmente estoy roto, ¿eh? Ah, no. Sí. Cuando se me acaba el RF, recién me hacen daño a mí. Ah, ok, bueno, el chiste es que no me hagan daño, o sea, el chiste es que no se me acaba el RF en plena pelea. Se me acaba el RF en plena pelea. El RF es la energía que almacena esto. Se me acaba el RF en plena pelea y ya perdí, o sea, literalmente me matan de una. Pero interesante, chicos, totalmente interesting. A ver, esperad, antes de continuar, prefiero ir crafteando algunas cosas que ya mostré. Uy, no me digas que no me va a alcanzar draconite. Uy, el draconite no me va a alcanzar, ¿verdad? Pues el draconite no me va a alcanzar, chicos. Ahora sí, yo no tengo más draconite, creo. Tengo los bloques cargados de draconite, pero ya está. Cuando quiera minar draconite, man. Supongo que con este pico va a ser mucho más fácil picar draconite, también te digo, ¿eh? Unos momentos después. Chicos, ya conseguí un poquito más de draconite. Como pueden ver, me fui al Nether y estuve sacando. Ya tengo un Weaver por aquí, si no me equivoco. Uy, ah, no, aquí está. Aquí tengo 2 de Weaver. Necesitaría exactamente 1, 2, 3. Vale, necesitamos justo 3 Weavers. Tenemos 3. Vamos ahora a craftear las diferentes partes de diamante: pantalón, bota y casco. Ah, no, espérate. Necesitamos también esto, que es con redstone. Ah, ok, entonces todavía no está listo. Vamos a hacerlo así, de esta manera. Igual este es fácil hacer, así que tranquilidad. Necesitamos draconite core. Necesitaríamos unos 2 más de draconite core. 1, 2. Mira qué bonito es cuando ya tiene ese crafteo listo. Y un poquito más de draconitium, que no por nada he ido a traer todos los que tenía por ahí. Ahora sí que sí, pantalón, pum, pum, pongan sonido de cyborg aquí, weón. Pantalones listos, casco listo y pechicas. Digo, bueno, me equivoqué, pero cagué un poquito eso. Pero no, pero antes de ponérmelo voy a cargar todo y por cada uno me han dado un logro. Así que es un logro realmente tener todo esto. Vamos a cargarlo. El casco, vamos a cargar el pantalón y el casco. Ahora sí vamos a armarnos como debe ser y vamos a estar por primera vez armadísimos en mi vida. ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Hala! ¡Soy un rey, weón! Encima... Chicos, soy tarado, tengo un grande tarado. Ok, Mona se queda...
La que mona se viste de seda, ¿no? ¿Cómo es? Bueno, algo así. Pero bueno, chicos, tú dirás, Dali, te ves recontra OP, no se puede mejorar. La verdad es que sí. Pero bueno, eso ya lo haremos en otro capítulo con el bloque más importante del mundo que habrán visto en algún video en estos días. Y ahora sí necesitamos ir a acondicionar todo el lugar este de calaveras de Wither. O sea, vamos a hacer un lugar donde vamos a enfrentarnos con cientos de Withers al mismo tiempo. No por nada quería la armadura. De hecho, incluso voy a tener que llevar una manzana de noche o algo, porque va a ser de verdad muy bestia. Vamos a primero tener que craftear una espada media OP, más o menos OP, pero para eso voy a sacar un poquito de oderito para poder quemarlo como debe de ser, ya que vamos a necesitar unas cuantas de oro. Ok, ¿para qué está haciendo esto, Dari? ¿Qué hace, man? No te siento nada. Tranquilidad. Estoy craftando básicamente lo que me pide. Si cosa me pide la espada, por ejemplo. De hecho, vamos a ir colocando el crafteo ya para no perdernos. Está aquí la espada de diamante, dos de Draconitium, que es un lingote que encuentro por ahí. Después tenemos que hacer esto y, si no me equivoco, efectivamente, la estrella de Ender la tengo acá. Así que tenemos el Weaver Core también, ahí está. Vamos a hacernos el Weaver Energy Core, que es básicamente con otro Dragon Core que ya lo tenemos, por eso crafté 5. Y necesitamos 4 bloques de Redstone y 4 de estos. Así que al final sí que me falta un poquito más de Draconium. Es que este mod se gasta demasiado. Vamos a hacer la espadita. Y tenemos una espada muy, muy bonita. 20 daño de ataque, más 10 de Mob Health. Supongo que esto de aquí me dará... ¡Uy, uy! Me está saliendo un montón de logros, chicos. Cada vez que crafteo algo me sale un logro. Así que vamos a hacer aquí, lo vamos a llenar, como ya tenemos mucha energía, sino en un nanosegundo. Y esta espada es muy OP, todavía no lo voy a sacar porque no quiero que mis compañeros lo vean. Así que vamos a estar en el secreto. Shh, mira qué bonita espada, me siento Lancelot. Esto es lo que puede llevar la espada ahora. Ward, no tengo ni idea de qué es Ward. Te puede llevar Reaper y Estafa. Vamos a ponerle solamente saqueo 3 a la espada y ya estaríamos, creo yo, ¿eh? A ver, ¿cómo se craftea el saqueo? Tenemos saqueo, necesitamos, si no me equivoco, cabezas. Saqueo, sí, con cabezas. 40 niveles, 40 nivelazos por el saqueo 3. Yo sé que va a valer la pena. Ahora fíjate que no se puede, imagínate que no se pueda. No, sí que se puede, tenemos eficiencia 5 y saqueo 3 en la espada. Vale, ahora sí, ¿para qué estaba haciendo eso, Dari? ¿Qué tiene que ver con los Wither? Espérate, pe mano, porque necesitamos ir. ¿Cómo piensas que voy a pelear contra tantos Wither si no tenemos todavía, no tenemos para mechar? Y vamos a, ahora sí, condicionar el área de los Wither. Tenemos aquí muchas cabezas de Wither, como pueden ver. Tenemos que buscar un lugar que sea seguro. No, de hecho, vamos a hacerlo en otra dimensión, incluso, por si acaso. Uno nunca sabe lo que puede salir mal cuando hay tantos Wither separados. Lo último que quiero es que se destruya el mundito. Así que vamos a venir a esta dimensión que está por aquí, en el cual solamente lo usamos para minar. Voy a hacer un cortecito, o sea, que encuentre algo bueno mientras que me traigo algo para tomar. Y venimos en un ratito. Esta línea va a ser para mí. Bueno, es, o para León, para quien sea. Después, esta línea va a ser para otro más. Cada uno va a poner sus cabezas al toque, para que todo salga más rápido. ¡Qué piola, qué piola! Creo que hace rato no hacía algo tan épico en Minecraft. Yo considero que ese es un video digno de ver en YouTube. O al menos lo va a ser. O al menos eso espero. No me sé que salga una porquería de la batalla. ¡Hala! Mira qué es esto. ¡Qué miedo! Ahorita pongo uno sin querer y invoco un Wither, de verdad, weón. De hecho, voy a hacerlo más grande, creo, ¿eh? Creo yo que lo voy a hacer más grande, aún si no. ¡Mira, pe! Oye, ¿qué es esto? Voy a hacerlo más grande, voy a hacerlo más grande. Mejor, en parte mejor, en parte mejor. 3:28 de la madrugada. Chicos, ya estamos aquí con mis compañeros, compatriotas de serie. Vamos a matar los Wither, chicos. La clásica, fe. Pero vamos. ¿Por qué shifteamos con la ya, primero quiero darle sus respectivos mini regalos. Tampoco nos emociona, es una tontería, pero igual ya, pero le quiero dar. Tenemos primero para el craft y lo que le gusta, Iridium Shard 20, al menos, que le conseguí por ahí tirar. ¡A su madre! Y al León le tengo su huesito con un nombre peculiar, pe. Mira lo que hizo. ¿Por qué le pegas? ¿Por qué le pegas a Andy? Mete negro, toma. Esto es regalo, parece que es peleón también. Está bien, pero lo que se regala no se le vale. Úsalo, María, úsalo. Porque si no, sería maleducado de tu parte, ¿ah? ¿Eh? Claro, úsalo. Te regalan algo, a ver, y no lo usas. Les voy a... No, pero esto se lo doy después mejor. A ver, vamos a meternos. Métense, por favor, shiften aquí. Les recomiendo, por favor, mandar un mensaje de texto a sus esposas e hijos. Porque no dudo mucho que vuelvan de esta batalla, la verdad. A ver, chicos, vamos a... Cada uno... Uno se va a encargar de exactamente poner 16 cabezas. Pon tu 16, ahí está tu 16. Ahí están tus, te di 13, 13 toma 3, 16. 3. Pero, pongan sus armaduras más OP. Yo voy a poner esta aquí que me encontré, la verdad, por ahí tirada. Es una armadura humilde. Una que también estaba entre cuero o esta, pe. Ay, mira, los calatos.
¡Peleón! Pensé en quitarme la vida, pero no hubo coraje. Entren. Eligen sus líneas, eligen sus líneas. No, yo voy al centro, mejor, yo voy al centro. Espera, déjame contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 para cada uno. Pero en el título voy a poner 100, así que por si acaso. Y ahora sí, vamos a sus lugares, chicos. A la cuenta de 3 va a comenzar la masacre, ¿sí? A la cuenta de 1, 2 y suerte a todos. ¡Tres! ¡Ponga! ¡Invoca! ¡A la mierda! ¡Ponga! ¿Qué es eso? ¡Ah, está todo oscuro! ¡Les dije, huevón! ¡No veo nada! ¡Qué mierda! ¡Nada! ¡Nada! ¡Pero qué no pare! ¡No veo nada, huevón! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡León, mecha, estúpido! Estoy pegando a distancia. Esto no hace nada, pero cuando están brillando ya no les hace nada a distancia, tarado. Oye, no puedo bajar que se escape. Menos mal que lo hicimos en esta dimensión, ¿eh? Porque si no, valíamos verga. Me queda 8% de energía, weón, en mi armadura. Se me acaba eso, me cae. A mí no me weón. Queda nada tampoco, ya mi armadura está que medio que sufre. Oye, weón. Tapa con el bloque que tengan para que no salga. ¿Dónde estás? Si no te ven, no disparan, pero tapa todo. Tapa todo, vamos a hacer una pausa para que León no está haciendo nada porque no puede ahorita porque perdió sus cosas. Chicos, segundo intento. Vamos esta vez, voy a ir con visión nocturna para poder ver algo porque si no ni pincho a ver, ¿eh? Vamos por aquí. Acá adentro. ¿Dónde? Aquí. Aquí. ¡Hala, huevón! Así lo veías tú. Yo no veía nada, pero con razón. ¿Qué es esto, huevón? Son demasiado. Sí, no importa. ¿Qué hago? Hoy tengo un escudo protector que tenga el protector, chicos, pero esto no me va a durar todo el tiempo. Traten de agarrársela contra uno solamente y focusean a ese porque si no, se van a curar después. Vamos a tratar de agarrar. Si me tengo una estrella en el piso, agarra. Murió, hay estrellas ahí. Vale, en teoría tenemos que sacar 48 estrellas de aquí, así que atentos. O sea, yo tengo recién 12. Ahora sí se van a. Se armó aquí la horda. Empezaron a venir todos. Muerto otro. Tengo 9. Vale, perfecto. Tengo 22. Ya, weón. Vale, perfecto. Tengo 23. Muere tú, 24. ¿Dónde es el último? ¿Ese es el último? Dentro de un cerrado. Sí, hay uno que escondido ha visto, ve cómo lo mató los demás. Escondido, ah, no, no. Este. Yo no tengo estrella, dice. ¿Dónde está? Aquí está. Ya lo maté, cachazo. Este no hay dificultad, weón. Quiere dificultad también, está mal. Sí, ¿no? Oye, tengo dos cabezas más, ¿no? Quieren matar uno más, así como. Yo tengo una cabeza más, ¿ah? ¿Eh? Ya, uno más, pero. De bromita. Pon uno más así. Porque dejaron bastantes likes. Ya, tú, invócala. Ya, tengo dos cabezas, no tiene que ver. Todos pegados. El que muere es Gil. Que acabo de morir, soy yo. A ver, no creo que mueras. No murió. Uy, Yana, weón. Uy, se me fue la seguititud. Estoy ciego. Mátela. Aguanté. Pobrecito, weón. Vamos, Willy. Voy a reparar esta cochinada. Ahora sí, chicos, espero mucho que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. Chao. ¡Pala!